Sabina, ¿tú crees que es demasiado tarde? ¿Tarde? Depende para qué. Para decirte que, a pesar de todo lo que ha pasado, yo te sigo queriendo. ¿Y la Paola? Con la Paola pasó lo que tenía que pasar. Terminamos. No lo puedo creer. ¿Qué no puedes creer? No sé, nunca pensé que... te iba a volver a escuchar decirme que me querías. De verdad, yo no estoy para que me agarres para el deseo. No. Lo he pasado súper mal, no quiero que te ríais de mí. Si lo estáis diciendo porque estáis despechados, porque la Paola anda con el Andrés... No, Sabina, incluso yo debería haber venido mucho antes. Es que no quiero ser el clavo que saca otro clavo. Sabina, dime qué tengo que hacer para que me creas. No. ¿Pero qué pasa? No, es que necesito que me digas algo convincente. No te creo. Mira, yo te juro que en todo este último tiempo, lo único que he hecho es tratar de olvidarte, de sacarte de mi cabeza. Pero no he podido, Sabina. Todas las peleas que hemos tenido, Alfonso, la Paola, mis pesadeces, tus niñerías. Te juro que lo único que han hecho es recordarme, Sabina, que no he podido dejar de amarte. Tengo 3 meses. Ay, perdóname, discúlpame, lo embarré. ¿Y quién es el papá? ¿Qué? ¿Qué me miráis así? Yo no fui la que te embaracé. Bueno, Emilia, si no me puedes contar, si no quieres, yo te entiendo. La verdad es que es bastante terrible cuando uno tiene que hablar de un embarazo que no es deseado. Ay, Tufi. Yo no tengo ningún problema en contarte. No, si ya cuentas, si total, se va a saber. Cuenta la verdad mejor. El papá es Rodrigo. ¿Rodrigo? ¿Rodrigo, el mismo Rodrigo que se va a casar con mi mamá? El mismísimo. ¿Y mi mamá sabe? No. Estoy esperando el minuto preciso para decírselo porque... por ninguna razón yo quiero que Rodrigo se entere. Entonces, Chofi... Rodrigo no sabe. Mire, lo importante es la Bea, porque yo creo que cuando ella se entere, o sea, se va a morir. Emilia, escúchame, tú le tienes que contar a mi mamá. Ella no se puede casar con Rodrigo si no sabe que estás esperando un hijo de él. Chofi, estoy esperando el minuto adecuado, ¿ok? Trata, por favor, de que sea antes del matrimonio. Ay, Dios mío. La familia es loca. Perdón. Tú no eres la excepción. No. Parece que está dormida. No, no puedo, ¿sabes? Cada vez que cierro los ojos, bueno, veo a Malinka. Tranquila, mi amor. Tranquila, si eso ya pasó, ya, pues. Es que yo... de verdad pensé que me iba a morir, ¿sabes? No, tú no te puedes morir. Nosotros te necesitamos, pues. Eres muy lindo. Y tú eres preciosa. ¿Sabes? Te estuvimos buscando mucho rato, ¿eh? Incluso llegamos
a esa pieza en donde te tenía Melinka. ¿Con Sofía? Con Pepe. Entonces, me buscaron los dos. ¿Sabes qué? Durante todo ese tiempo estuve pensando mucho en nosotros, en nuestro matrimonio, en nuestro futuro. ¿En serio? ¿Y qué pensaste? Nada, que no sé, porque han sido, las cosas han sido tan desastrosas este último tiempo, ¿me entiendes? La cosa de la cueva, el disparo, mi pie. Me salvaste la vida. Sí, sí, pero justo han pasado estas cosas que son tan malas y... No sé, todo el mundo se opone a nuestro matrimonio. Mira, yo sinceramente... Rodrigo, ¿qué me quieres decir? A ver. Que yo siento que tú... Tú ya no te quieres casar conmigo. ¿Por qué dices eso? Mira, a ver. Yo sé que no es el momento más indicado, pero... Según mi punto de vista es... ¿Nos casamos ahora o nunca? Yo te debo una disculpa a ti. Que el otro día cuando te vi con la Paola yo me subí que pues fui súper rota contigo. Mira, el roto con plata no acepta las disculpas de la rota sin plata. Es que yo lo dije sin pensar, ¿cachai? Entonces, tú me perdonas ahí. Tú sabes que yo no soy rencoroso, ¿cierto? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Es que tú no entendís mi nuevo punto de vista ahora que yo soy millonario. ¿Cuál es tu nuevo punto de vista ahora? Lo que pasa es que ahora que tengo plata, me gusta dar, po. Me gusta rajarme con mis amigos, me gusta invitarlo, eso me hace feliz. Pucha, yo me puse súper tonta, ¿sabí? Bueno, ya te perdono. Yo ahora tengo que seguir patrullando. Además, me muero de ganas de ver la cara de la señora Esmeralda, la que hace el pan amasado. ¿Qué le pasó? Lo que pasa es que le regalé una media agua nueva y se la tienen que estar instalando ahora. Claro que ella no sabe que fui yo. Andrés, tenés que tener ojo, pues cuida tu plata. Pero sí, es mucha plata, es cualquier cantidad de plata. Además, mira, ahora que soy un policía millonario, yo voy a hacer justicia con mi nueva chequera verde, mira. Es linda, ¿cierto? Ya, me voy. Chao. Chao, está linda. Linda. No tan linda como tú, pollito. Tenemos todo listo. ¿Qué significa eso? ¿Que quieres seguir adelante? ¿Tú no? No, yo quiero hacer lo que tú quieras hacer. No sé, siento que no hemos pasado tan mal, que ha sido todo tan duro. Tenemos que hacer lo que nos haga felices, ¿me entiendes? Tienes razón. Bueno, entonces, ¿todavía te quieres casar conmigo? Ok, muy bien, entonces nos casamos, ¿sí? Pero tiene que ser rápido y solo, ¿sí? No vale la pena seguir dilatando esto. Sí, eso es lo mejor. Sí, es lo mejor. Sí. Es lo mejor, sí. Realmente impactante. Sí, es impactante, tan impactante como problemático. O sea, en realidad yo no debería ni tenerlo puesto, toma. Pero Paola, ¿por qué? O sea, Franco jamás le había regalado algo así a nadie. ¿Se van a casar? Chopi, no me lo regaló el Franco. Me lo regaló el Andrés. ¿Tapia? ¿Cabo sí. Tapia? Sí. ¿Sabes qué? Que la Emmy dice que vale como más de 2 millones de pesos, fíjate. Paola, por lo menos. ¿De dónde puede haber sacado tanta plata, Tapia? No sé.
Ay, Chofi, mira, por eso yo venía a hablar contigo, porque... ¿Tú crees que Andrés esté metido en algo raro? ¿En algo turbio? ¿Qué está haciendo usted aquí, Beatriz? No debería estar en cama. Bueno, es que no quiero estar en cama, ¿sabes? Me siento muy bien. Por si le interesa, la Paulita y Franco no han llegado. Vine a verlo a usted. ¿Qué más quiere de mí? Supe que me anduvo buscando. Igual que todo el mundo, mamá. Pepe, por favor, dígame. ¿Eso significa que usted ya me perdonó? ¿Significa que todavía me ama? El sueldo de Tapia jamás alcanzaría para comprar una joya así. A no ser de que se haya conseguido un precio más barato con un reducidor de joyas robadas. Ay, ¿tú crees de verdad que Andrés sería capaz de comprar algo robado? O sea, eso es grave, gravísimo, Chofi. Ollita, Tapia está tan enamorado de ti que yo creo que, no sé, quizás es capaz de cualquier cosa pasar a llevar sus valores. Ay, qué atroz. No, mira, yo lo único que espero es que si realmente él lo hizo, o sea, compró algo robado, no lo pillen. Sofía, ¿tú lo vas a investigar? Ay, probablemente cuando se tome esa decisión, yo ya voy a estar fuera de la institución. ¿Por qué? Porque me van a echar. ¿Por qué dices eso, Chofi? Porque sí, pollita, porque jamás me habían metido con Simón, porque Simón estaba a mi cargo. Yo pasé a llevar mis obligaciones con la institución de la peor manera. Bueno, pero algo se debe poder hacer, Chofi, de verdad. O sea, además, ¿qué tiene que ver eso de Simón? O sea, se supone que tú te vas a casar con Yagán y que la bobita de Yagán y no de Simón, ¿no entiendes? Me decidí a contar la verdad. Pero, Chofi, ¿cómo se ocurre? Se me ocurre porque no quiero esta vida para mi hijo. No quiero una vida llena de mentiras, una vida en la falsedad más absoluta. No quiero, no quiero eso para mí. ¿Y sabes qué? Emilia debería hacer lo mismo que yo y atreverse a decir la verdad. Bueno, ¿y qué vas a hacer contigo, con Simón? No sé. No quiero hablar de amor con usted. Bueno, pero por lo menos dígame si me perdona. ¿Usted cree que a mí me hace feliz odiarla? ¿Que me gusta? ¿Que lo paso bien? Es como cargar un muerto, ¿me entiende? Un lastre. Una cosa terrible que tengo que llevar conmigo a cualquier parte a pesar mío. Entonces perdóneme, pues, Pepe. No puedo, Beatriz, no puedo. Usted se casó con mi hermano, usted durmió con mi hermano. Usted me mintió, usted obligó a toda mi familia, a todo el pueblo a mentirme. Yo no. O sea, usted convirtió mi vida en un infierno. Yo no puedo perdonarle. No, usted lo único que ha hecho es convertirme en un desgraciado que vive todo el día odiando a la gente que más amó. Por eso tengo que irme, ¿me entiende? Yo necesito irme de acá. No fue mi intención, ¿sabe? Yo no quise. Si pudiera retroceder el tiempo... No, Beatriz, qué estupidez. Nadie puede retroceder el tiempo, ni usted ni yo, que está hablando. Es que de verdad, yo no sé qué vas a hacer para que me pare. De verdad no sé. No, siga su vida, haga su vida. Vaya, cásese con Rodrigo. Yo lo único que le ruego, por favor, es que cuide a la Sofía porque está esperando guagua. Vamos a ser abuelos. Sí, lo sé. Es lo que queríamos. Pero crecer a nuestros hijos, jugar con nuestros nietos. Yo... no voy a ser capaz de vivir si usted no me perdona, ¿sabe? Yo tampoco sé cómo seguir viviendo. Pero, nada, hay que ser fuerte, hay que seguir viviendo. Pepe, si usted quisiera... No sé. Escúcheme, por favor. No, no sé. Solo un segundo. Si usted quisiera, las cosas serían tanto más fáciles. No, por favor, que pare. Rodrigo y yo, escúcheme, no, Rodrigo no y yo... Tiene no tiene vuelta atrás, ¿me entiende? Esto se acabó. No tiene vuelta atrás. Vaya, rehaga su vida, cásese con Rodrigo. Lo único que le pido es que me deje a mí también rehacer. Ahora váyase. Váyase.
No creo que Franco y la Paulita nos vean acá, me vean llorando como un imbécil. Váyase. Mira, vino Franco. Me dijo que me quería. Sí. ¿Pero cómo? Sí, me dijo que me quería. ¿Y? Y me dio un beso. ¡No! Sí. No te puedo creer. ¿Pero cómo? O sea, ¿qué le pasó? ¿En qué momento? ¿En qué momento cambió de opinión? ¿Qué pasó? Mira, es que él se dio cuenta que su relación con la Paola en verdad nunca tuvo sentido porque siempre me había querido a mí. Claro, mi amor. Pero te felicito. Qué alegría más grande. Te cuento algo yo también. Ya. ¿Y sabes qué parece? Que con Yagán estamos recuperando nuestra relación. ¿De verdad? Sí, estamos... ¿Pero por qué no me habías contado? No sé, porque es que cuando uno cuenta las cosas, a mí me da la impresión que las cosas, no sé, pues se pueden, no sé, romper el hechizo, se pueden chingar. Es verdad, es verdad. Estoy tan contenta, todavía no lo puedo creer. Yo también, mi amor, yo también, yo finalmente estoy tan contenta. ¿Sabes por qué? Porque siento que yo finalmente estoy recuperando mi corazón. Es verdad. ¡Qué alegría! Sí, ¡ay, qué bueno! ¡Ay, qué alegría, mi amor! Celda Gao. Se están riendo las locas de la Katy y la Javiera. Sí, sí. Entré y me dijeron que no me podían contar nada. Yo estoy segura que tiene algo que ver con Franco, porque la Javiera fue a abrir la puerta hace un rato. Bueno, ojalá que hayan vuelto. Ojalá que Franco le haya dado otra oportunidad a la Javiera. Me cae bien ese cabro. Ese cabro es tu yerno y antes fue tu cuñado. Es impresionante como en este pueblo todas las cosas se juntan. Mariana, yo quiero dejar atrás mi historia de amor con Sofía. Eso. Quiero dar vuelta a la página y poder mirar al futuro. ¿Cómo se hace eso, Santiago? Tú mismo dijiste que era muy difícil dar vuelta a la página y olvidarse de todo. Es muy difícil. Pero yo no quiero olvidarme de todo. No quiero olvidarme de ti. Tampoco me quiero olvidar del hijo que está esperando Sofía. Tú me propusiste que nos diéramos otra oportunidad, ¿verdad? Bueno, yo tomé una decisión. Quiero recoger tu proposición y intentar rehacer esta familia. Chaleco, ¿te viniste a despedir de mí? Traidor. Inca. De verdad, prefiero verte presa y no muerta. Por eso lo hice, para salvarte la vida. Le salvaste la vida a la viuda, no a mí. Chaleco, yo no sé cómo fuiste capaz de llegar a la orilla nadando. ¿Cómo? Tu ropa estaba en la playa. ¿Mi ropa? ¿No será el vestido de la viuda que tiraste al mar? Yo pensaba irme contigo lejos, muy lejos, pero me traicionaste. Ahora Pepe me va a venir a buscar, así es que es mejor que te vayáis. Venga, ¿te sentís bien? Sí, mejor que nunca, Chaleco. ¿De verdad? ¿De verdad tú quieres volver a estar conmigo? Sí. ¿Y qué va a pasar con Sofía? ¿No me vas a decir a mí que la dejaste de querer? Bueno, pero... uno no puede querer toda la vida a una persona que lo único que desea
es que desaparezcas de su vida. Ella considera que yo nunca voy a ser digno de ser el papá del hijo que está esperando. Me considera una basura, me considera incapaz de ser padre. El amor tiene que ser correspondido también, si no se va muriendo. Y mi amor por Sofía se va a ir muriendo. Hasta que sea un recuerdo. ¿Tú crees de verdad que Sofía va a llegar a ser un recuerdo para ti? Yo creo que va a llegar el momento en que solamente va a ser la madre de mi hijo. No sé, Santiago. Te juro que tengo miedo. ¿Miedo de qué? Miedo. Miedo de que esto no resulte de equivocarnos de nuevo, de perder el respeto de la Javi y de volver a enamorarme de ti y que no me correspondas. Pero, Mariana, nosotros somos dos personas adultas. Podemos conversar, podemos contarnos lo que nos está pasando. No vamos a dejar de hacer las cosas que tenemos que hacer por miedo. Además, ¿tú quieres volver a estar conmigo, sí o no? Sí. Entonces. El amor no tiene nada que ver con el matrimonio. Yo amo a Pepe y me casé contigo. Nunca me quisiste ni un poquito. Yo no sé querer de amor. Me perdiste. Sí, me doy cuenta. Y ahora yo soy de Pepe. Por favor, perdóname. Todo lo que hice por ti lo hice con el corazón, con un amor muy grande. Nunca te voy a olvidar, Melinka. ¡Shh! ¡No digas eso! Pepe te puede escuchar y es capaz de matarte, chaleco. Ay, antes de que se me olvide, tengo que pasarte este anillo. ¿La argolla? Sí. Dásela a tu novia. Pero no le digáis que es mía. ¡Qué bueno que estás aquí, Lilia! Es que no quiero que nadie nos escuche. Ya. Dime. Emilia. Bueno, yo sé que nosotras dos, bueno, hemos tenido muchos problemas, ¿ves? Pero tú sigues siendo mi única amiga, mi mejor amiga, y te necesito. Ay, y si tú vas a hablar de nuestra amistad, te juro que yo siento que no es el minuto, ¿en serio? No, no se trata de eso. ¿Qué? Emilia, lo que pasa es que yo no me quiero casar con Rodrigo. ¿Qué? ¿Qué va a hacer de ti, negrita? Me voy a ir lejos. Muy lejos. Se le acabó. Se acabó el tiempo, chaleco. Chaleco, se acabó el tiempo. Chao, negrita. Siempre voy a estar contigo. Siempre. Chaleco.
Suelta, cabo. Podéis guardar un secreto. No le digáis a nadie que ese anillo es mío, ¿ya? Durante mucho tiempo, pero nunca, nunca, nunca sentí por Rodrigo lo que yo siento por Pepe, ¿ves? Pichi, por fin, yo te lo dije tantas veces. Ay, sí, yo lo sé, todo el mundo me lo dijo, pero yo pensé que, bueno, que si Pepe no quería nada conmigo, la única manera de ser un poquitito feliz era casándome con Rodrigo, ¿ves? Sí, ¿y ahora qué piensas? Bueno, pienso que, ¿sabes lo que pienso, Emilia? Pienso que, bueno, que si Pepe no quiere saber nada de mí, que pienso que si Pepe no me ama, bueno, yo definitivamente quiero estar sola por el resto de mi vida. ¿Te sientes bien? ¿Me estás hablando en serio? Muy en serio. Gracias. Oye, Lupe, tú ya hay harto tiempo aquí en Playa Chica, ¿eh? ¿No has pensado en volver a Santiago o te querés quedar más tiempo aquí? No sé. La verdad es que no me gusta pensar mucho en eso. Por ahora estoy súper bien aquí y, bueno, después tendré tiempo para ponerme las pilas y ponerme a estudiar y preocuparme de todas esas cosas laterales. ¿Y de tú? ¿Te cambió la cara? ¿Por qué estás tan contento? Bueno, porque creo que ahora las cosas me van a resultar. ¿Así? ¿Y en el amor o en la vida en general? En el amor, parece. ¡Ay, oh, qué bueno, Franco! ¡Qué bueno! Así tiene que ser. Sí, ojalá resulte. Franco, yo... ¿Puedo hablar una cosita contigo? Bueno. Acá, en privado. Ya, ok. ¿Qué onda este par? No sé, ¿eh? Yo solo sé que él estaba súper contento hasta que llegó la Paola. Esto pinta para escándalo con Cuática. ¿Por qué no me crees, Franco? Mira, yo estoy súper arrepentida. De verdad, yo no quise decir todas esas cosas que dije. O sea, que me vayas a seguir diciendo que lo tuyo con Andrés no tuvo ninguna importancia. ¿Andrés? Andrés no importa. Yo quiero estar contigo, Franco. Mira, yo dije todas esas cosas de la Sabina porque estaba muy enojada, o sea, porque... Por eso, porque estaba muy enojada y llegué y las dije, nomás. Ya, mira, es que pausa, es que yo estoy en otra. Yo no entiendo por qué además te baja este ataque de amor ahora. Ya es muy tarde, ¿cachai, no? Pero ¿cómo va a ser tarde si nosotros hemos vivido tantas cosas juntos? Hemos superado tantas barreras. ¿Cómo nos vamos a separar así? Pao... Yo volví con la Sabina. Rodrigo me salvó la vida. El problema es que él está muy entusiasmado, ¿ves? Y hace un par de horas él me volvió a preguntar si yo me quería casar y yo, que soy una cobarde, le dije que sí. Pero después fui a hablar con Pepe. ¿Y fuiste a hablar con Pepe? Ay, lo amo. Emilia, lo amo tanto, con una certeza tan grande. Pichi, tienes que hablar ahora con Rodrigo. No, ¿cómo se te ocurre? No puedo hablar con ellos. Quiero decir, serían dos hombres odiándome para siempre. Yo no podría soportar eso, ¿ves? Sí, pero es que yo... Yo te voy a dar una razón poderosa para que no te cases con Rodrigo. ¿Sí? ¿Cuál? Estoy esperando un hijo de él.